Tengo pues una sobrinita mía y en ese desespero por quedar esperando un muchachito, ¿verdad? Vean, eso es una cosa, esa mujer es una locura. Y tiene al marido ya disecado. De estarle dándole que te veo, que ella aprovecha porque cuando está coagulando, y entonces, al pobre señor. Y entonces, ¿qué hace? Se hace con la cabeza para abajo, que para que le entren los gérmenes del marido. A ver si pues así queda esperando el niñito. Bueno, no había poder humano. No ha sido posible. Entonces la muchacha me llama. Y no es muchacha, pues yo diría, ella ya está pitadita de tren. Sí, vamos a decir pues las cosas como son. Y me llama por teléfono, pues para pedirme consejo, pues porque yo doy consejos. Y le dije, mira, te voy a recomendar pues al doctor de Bollo, que es el de nosotras, pues, el que nos hace todo. Y ese te tiene la solución. Vea. Ahí siguió la muchacha esta. Le recomendaron fornicaciones, me dirían. También él estuvo sobando el folículo piloso. Luego se hizo seminación, una glándula mamaria, la varia. Pues una de estas. Y se hizo en la una y después le dijeron, pues hacete la otra. Y nada. O sea, eso no ha podido, pues. Absolutamente nadie, la señora está completamente pues, obsesionada con eso. Como si no hubiera pues gente en este berraco mundo. Entonces ya pues la última opción. Yo la grabé por teléfono, pues yo estaba pues dándole vuelta a ver cómo le había dado, cómo le estaba yendo los tratamientos. No, esa señora, vea, es un mar de llanto, la pobre muchacha. Y le digo, mire, no, vea, tranquilízate que te tengo una opción. Llámate a ese combo de ginecólogo y obstetra y a tu marido. Todo allá, en Chichonera. Y hacete de una vez fecundación por el colon. Y que te den todo por ese colon. Pues sí, mi hijita, porque si no se pudo por un lado, entonces toca por el otro. Entonces se acabó. Y de una vez todo en comparsa, para ahorrarte plata y tiempo, mijita. Esa es la solución que te tengo. Y en esa está ahorita. ¡Dove! Me acabó el pino, Rina Tavis.